a la Cimarrona Palmareña con un fuerte aplauso.
Cimarrona Palmareña, la pintrona de esta cuarta edición del Festival de Cimarronas en Palmares. Aquel carro que está allá, un Raptor 2009, puede ser suyo, por 1000 colones, ahí tenemos los sobres, el sorteo será en misa de 6, así que por ahí tenemos sobres con sus datos personales, le depositan los 1000 colones y a las 7 lo estamos llamando para que venga a retirarlo. Así que todavía tiene unas horas más para que usted sea el ganador o ella de ese Raptor 2009 que estamos rifando acá en la parroquia. Bueno, y queremos agradecer también al jurado que ya ha deliberado a las Cimarronas. Bueno, y también queremos agradecer a los patrocinadores a Café Palma de Come Palmares. Consuma lo que nuestra empresa produce. Supermercados Compre Bien y APAC, Asociación Palmareña para el Arte y la Cultura. Andrés. Sí, Joaquín, pero yo quiero contarle que antes de que el jurado nos regale los ganadores, no, porque todos son ganadores, los puestos, vamos a tener un plato fuerte, el plato que ustedes se merecen por haber venido aquí a acompañarnos en este día, en el día de Palmares, en el día de Nuestra Señora de la Mercedes. Y ese plato fuerte que usted va a disfrutar es que vamos a invitar a pasar a todas las Cimarronas. Vamos a darle un aplauso para que todas las Cimarronas, por favor, se acerquen acá a la tarima. Porque Joaquín, ellos hoy no solo vinieron a competir, a demostrar su talento, también vinieron a decirnos que la música es unión, es amalgamar gente, seres humanos, pueblos, cantones. Expandir la cultura. Expandir la cultura. Es por eso y que con muchísimo cariño los vamos a dejar con las Cimarronas que el día de hoy nos han deleitado para que hagan una última participación a manera de palmar y decirles gracias. Gracias por su talento, por haber ensayado muchísimas horas. Gracias por haberse transportado, trasladado, muchachos, de lugares lejos de Palmares. Gracias porque lo hemos disfrutado con alma, vida y corazón. Y con este aplauso los dejamos. Con muchos cariños, Palmares.
y a todas estas cimarronas que hacen todo ese gran esfuerzo por venir a proyectar la cultura a nuestro cantón. Así que para ellos, de verdad, vamos a ver, Valdares, démele, le hemos dado muchos aplausos, pero démele un aplauso como ellos se lo merecen. Bueno, y también queremos, Andrés, algo muy importante, queremos agradecer a los patrocinadores, a Café Palma de Café Palmares. Consuma lo que nuestra empresa produce, café 100% puro. Supermercados Compre Bien y APAC, Asociación Palmareña para el Arte y la Cultura, promoviendo la cultura en nuestro cantón. Andrés. Yo quiero agradecer hoy especialmente también, vean qué lindo que cuando las cosas se hacen con amor, hasta la prensa nacional pone los ojos en Palmares. Don Giovanni Linares, que hoy está por acá. Calderón. Disculpa, don Giovanni Calderón, gracias por estar acá, porque para nosotros es un orgullo que Palmares tenga esa proyección a nivel nacional. Gracias por tomarnos en cuenta, estamos muy felices. Andrés, le voy a contar algo. No es que esté por acá Giovanni Calderón, es que queremos hacerlo palmareño. A Giovanni Calderón, ¿eh? Ay, 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 sí, ay, eso no me la sabía yo, Giovanni. Hola, Giovanni. Bueno, pues van a tener que hacerme un campito aquí en la lista de los palmareños, porque me vengo para acá con todo gusto, claro. Bueno, no, agradecerles a ustedes también. Pido un micrófono y disculpe ustedes. Voy a hacer una intervención para decirles que hemos hecho entre ayer y hoy 4 o 5 reportajes que van a salir a partir del lunes, martes o miércoles por allí. Y los agradecidos somos nosotros, porque nos tomamos una atención acá que nos invita a regresar. Los invito por la organización y los invito por compartir y disfrutar estas actividades culturales de esa manera pacífica, serena y de manera tan amigable como los caracteriza a ustedes los palmareños. Sigan disfrutando, muchas gracias, buenas tardes, rico el café, rico todo, bella la mujer. Yo ni segundo, ya vamos a hacer una cosa. ¿Qué es lo que me está trayendo usted a vivir a Palmares? Pues mire, ustedes saben que siempre dicen que hay una horma para un zapato roto. ¿Algo así dice, verdad? Sí, claro, claro. En ese caso yo soy el zapato roto y la horma anda por aquí, así que no se despide. Ese es el tercero. El segundo sobre tiene 150,000 colones. Y el primer sobre tiene 250,000 colones. Y cada sobre ya tiene dueño, Joaquín. Así es. Aquí vamos a llamar a la Lima para que nos ayude. Vamos a llamar a la representante de APAC para que nos entregue los premios. Por favor. A las ganadoras que vamos a obtener primero, segundo y tercer lugar en esta cuarta. Sí, nosotros sí. El honor. Del Festival Nacional de Cimarronas y Palmares. Bueno, vamos a dejar acá el primer lugar. Vamos a dejar por acá el segundo lugar. Vamos a dejar por acá el tercer lugar. Joaquín, ¿qué le parece si usted dice el tercer lugar y ahora el primer lugar lo mencionamos juntos? Bueno, tercer lugar en esta cuarta edición nacional de Cimarronas y Palmares. La Cimarrona Cultural Domingueña. Bueno, gracias. Tal vez antes de empezar, muchachos, algo rapidísimo. Una opinión, ¿cómo estuvo el Festival de Cimarronas este año, Palmares? Bueno, primero que todo agradecer, ¿verdad?, la participación nuestra en este jurado. Ha sido muy difícil, todas las cimarronas tienen un nivel altísimo, valoramos muchísimo lo que es la puesta en escena, ¿verdad? Cómo una cimarrona se desenvuelve, se desempeña para atraer la atención del público, los niveles de ejecución. Si suena todo el tiempo de la misma manera, si están tocando la misma canción o si tienen capacidad para cambiar de un movimiento a otro ágilmente.
Entonces, bueno, globalmente, cada año se va viendo que este tipo de actividades generan en las cimarronas del país que vayan creciendo, que vayan subiendo de nivel. Es una sana competencia y una vez más agradecerle a la señora de APAC que nos están colaborando y al pueblo que se hace presente para apoyar todo este tipo de actividades. Gracias a ustedes. Es importantísimo escuchar eso también del jurado para que esas cimarronas sigan con ese impulso, ¿verdad, Joaquín? Así es. Bueno, Joaquín, llegó la hora. Vamos a llamar a la cimarrona Los Garroberos y a la cimarrona 25 de julio. Exactamente, las dos cimarronas, por favor, si pueden pasar acá a la tarima, Los Garroberos y 25 de julio. Muchachos, vamos a decir el primer lugar. Por este, ustedes sabrán ya quién es el segundo lugar. Entonces, Joaquín, a la cuenta de tres, okay, vamos a decir el nombre de los ganadores. Usted es el conteo. Y los ganadores del cuarto Festival de Cimarronas Palmares 2017 son los ganadores. Bueno, felicitaciones, muchachos. Gracias por ese primer lugar y a la familia de la cimarrona 25 de julio. Vamos a pedirle a la cimarrona Los Garroberos que nos toquen una piecita y después también pedirle a los muchachos a la cimarrona 25 de julio que también nos complazcan con otra piecita. Así que gracias, Palmares. Gracias por estar apoyando la cultura de Palmares. Gracias a los patrocinadores, Supermercado Comprebien, APAC, Café Palma de Coque Palmares y a los organizadores, a la cimarrona palmareña, por este lindo evento, esta cuarta edición del Festival de Cimarronas y Palmares. Festejos patronales en honor a la Virgen de la Mercedes. Así que gracias y vamos a escuchar a los